el futuro de la Unión Europea depende sustancialmente de la voluntad de las naciones europeas y que no se entiendan más como nacionales, sino que se reformulen en términos europeos sin entrar en contradicción con los intereses nacionales, como siempre se trata de tener. Las naciones se vuelven cosmopolitas porque internalizan mediante el conflicto el régimen de los derechos humanos. En realidad yo no necesito explicarlo acá, porque es la experiencia que ustedes mismos han hecho. La respuesta a la dictadura que sufrieron, su experiencia con los movimientos de protesta, su experiencia en lo que ustedes formularon como el nunca más, la ética del nunca más y el impulso político que ha llevado a que los derechos humanos se convierten en baluartes contra la dictadura, que se convierten en parte integrante de la integridad de la nación, que son integrados al sistema jurídico, etc. Este es un paso fundamental en la cosmopolitización de la nación, porque de esta forma la nación ya no se fundamenta en el diálogo directo con el pueblo propio, sino que también lo hace con externos que al mismo tiempo crean obligaciones para otros. Y esto es una experiencia muy dolorosa, no es fácil. En Europa, esto también fue la discusión en Alemania. La reinterpretación de la historia, la forma de la memoria de estos acontecimientos, todo esto bajo la primacía y la ética del nunca más. Esto es una forma de la autocosmopolitización de la nación que a través de los derechos humanos tiene entonces una vinculación con otras naciones. Y esto es uno de muchos casos ilustrativos de cómo las naciones se convierten en cosmopolitas, precisamente porque su legitimidad ya no es solamente interna, sino que la legitimidad política también se posibilita en función de esta experiencia. Esto hace a la legitimidad de un gobierno en memoria.